amigos de La Tijera Lucha Libre, el mismo hijo de Fishman. Fishman, pues desafortunadamente no te llevas la victoria en este intenso mano a mano que se llevó a cabo en el cuadrilátero de la Arena Naucalpan. Sin embargo, contento por la satisfacción que le dieron al público hoy con este tipo de batalla. Por supuesto, mire, independientemente de que haya ganado o perdido, me quedo con la satisfacción de que aquí en la Arena Naucalpan, una arena que la gente es exigente, y tú esto es lucha. Creo que ambos traemos talento, ambos usamos nuestro mejor repertorio en castigos y así, y pues que venga lo que prosigue. Ahora el 28 de enero vamos por ese campeonato donde he defendido a capa y espada y vamos con todo y por todo. Lo dices, duelo de caballeros, aceptaste ese reto por el campeonato que se llevará a cabo, precisamente lo estás diciendo, el 28 de enero, es jugarse el todo por el todo, porque vaya que se han estado conociendo poco a poco conforme las batallas han ido dando. Te conoce muy bien el hijo de Karin Lupus, pero también ya conoce sus puntos de vista. Así es un gran rival, trae talento y pues vamos con todo, fue una lucha recia, ahora espérense lo que sigue por ese campeonato. Sobre todo porque se lo dijiste al público en el centro del cuadrilátero, si esto fue en un mano a mano, imagínense lo que se pueden esperar para el momento en el que tenga que defender mi campeonato. Por supuesto, así que invito a la gente este 28 de enero, donde voy a exponer mi campeonato Junior de Juniors en contra de Canis Lupus, y vamos contra todo y por todo. Un 2024 que pinta de lo mejor para el hijo de Fishman. Por supuesto, tenemos ya varias fechas hasta marzo en contra de Canis Lupus, aquí que tengo la rivalidad, pero también contra el Enmascarado de Plata, donde en marzo me lo voy a topar en Jalapa, Veracruz. Preguntarte, el hijo de Fishman, porque al final han surgido por ahí los comentarios, sobre todo tu opinión respecto a la lucha que ya se firmó entre Wotan y Trauma Primero, porque, digo, Wotan en su momento era un rival con el que ya prácticamente tenías firmado ese duelo de más. Mira, no me interesa. Wotan, ¿por qué decidió contra el Trauma? Porque yo sí le meto una madriza. Y lo vio la gente hace poco en la López Mateos, donde Wotan no pudo contra mí, me huyó en toda la lucha. Así que mira, Wotan se quedó en el pasado. Yo vengo por cosas mayores, más grandes, y por eso el hijo de Fishman está donde está. Hijo de Fishman, como siempre, agradecer muchísimo a tu tiempo y tus palabras.